Heredó de sus padres Escolástico y Doña Diana el amor por la música. Entonces él se compró un acordeoncito de dos teclados. Pero a él tampoco le gustaba mucho de que uno se dedicara de lleno a eso, sino que él lo tenía era para él. Pero entonces ahí sí ya había más libertad, entonces yo cogí mi acordeón, De un momento a otro mi papá salió de ese acordeón. Estamos hablando cuando yo tenía siquiera por ahí unos 12 años. Cuando tenía unos 12 años, no volví a coger un acordeón. Pero 5 años después, un acordeón se volvió a cruzar en su camino. Y fue así como este hombre, nacido en Puerto Wilches, pero más barranqueño de corazón, se interesó por aprender a interpretarlo. La música le aseguró un futuro promisorio. Conformó su primer conjunto musical, Los Caballeros del Ritmo, a través del cual pudo obtener su empleo en Ecopetrol. ¿Qué le conté a mi mamá? Mamá, ¿qué tomanes quieren que yo ensaye con ellos y que me emplean? Y dijo, ¿a dónde? Y yo le dije, en Ecopetrol. Dijo, ay, mijo, ¿qué es ahí que ahí regalan carne? Entonces, ella fue la que me hizo fuerza que... No vaya a ensayar con ellos, mijo, si a usted ahí lo emplean, mejor dicho, aquí tenemos carne toda la gente. Dejen que su amor sea mío toda la vida. Y conquistó con versos a Esperanza Carrillo, madre de sus 4 hijos. Sin serenata, sí. Todo el tiempo, cuando lo viera en Sabana dándome serenata, en la casa estaba dándome serenatas. Sí, eso sí. Y todavía, porque es todavía. Quiero que comprendas que yo soy de ella y ella. Desde ese entonces ya han transcurrido 48 años, durante los cuales Efrén Jiménez ha conformado 12 agrupaciones, ha incursionado en diferentes ritmos e instrumentos como el saxofón y el piano. Ganó amigos en diferentes parrandas, haciéndolos felices no solo con sus interpretaciones, sino también compartiendo con ellos sus conocimientos. Yo me aprendí varias piecitas en el piano, pero sin ninguna técnica, ¿sí? Entonces lo primerito que hice yo fue transmitirle eso a muchos compañeros. Como aprendí mal, así se quedaron los compañeros tocando con los 3 deditos apenas. Maestro, ¿cuáles son los ritmos del vallenato? Los 4 ritmos del vallenato son el paseo, el merengue, el son y la puya. Son innumerables las personas a las que Efrén Jiménez ha enseñado la magia de los ritmos típicos de la región del Magdalena Medio. Por eso hasta dispuso el tercer piso de su casa para enseñar a quienes lo deseen. Aquí los músicos hacen sus ensayos de manera gratuita cuando no tienen un lugar para hacerlo. Cuando tiene la facilidad como Efrén de lograr tener una familia y poder decir aquí estoy yo al servicio de Barranca Bermeja, lo primero que a él se le ocurre es sus escuelas. ¿Por qué? Porque eso es lo que más, él más ama. Él no creo que en la vida de Efrén Jiménez haya un día sin música. O sea, todo su mundo está rodeado de música y la música necesita espacio, así como lo estamos viendo acá. Entonces él, cuando tuvo la oportunidad, que fue lo que él pensó de una vez, dijo, mi terraza aquí para mi ensayo, para que venga todo el mundo. Sin duda, 2 han sido los aportes más grandes de este hombre de 65 años al sector cultural del puerto petrolero. La creación en 1981 del Sindicato de Músicos y Compositores SIMMUCOBA y haber tramitado el Acuerdo Municipal 036 de 1985, a través del cual se garantiza la participación de bandas locales en eventos que se realicen en la ciudad. Porque todos sabemos que es una persona
que conoce la música y todos los aires que vivimos aquí en Colombia y que sabemos que él ejecuta todos esos aires. Desde hace muchos años en el Festival Vallenato, alguna vez fue, participó en la modalidad de piquería aquí en la floresta, y en los últimos años nos ha estado acompañando en la calificación de los, en la calificación de las diferentes categorías. Estos logros fueron reconocidos por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Santander como patrimonio cultural vivo de la música en el departamento. Y el orgullo que se lleva, que es tierra de Santander. El orgullo que se lleva, que es tierra de Santander. Gracias. Tres golpes, nada más, tres golpes le dio Carmela. La música también ha sido símbolo de unión familiar. Pues la verdad, pues toda la vida, desde que nací, he vivido pues familia de músicos, ya eso es, se lleva en la sangre, eso ya se siente y ya es como una obligación el gusto por la música. Siempre ha tenido como el fundamento de siempre valorar a los músicos. A los músicos de Barranca, tener como las bases del folclore, llevar las raíces de lo del autóctono de la, de la, pues de la, de Barranca Bermeja. Cuatro generaciones, sus padres, sus hermanos, sus hijos y sobrinos han luchado y luchan por mantener las tradiciones musicales y aportarle al folclore del municipio. Así Efrén dirigió la creación de los hijos de Doña Diana. Recuerdo cuando yo estaba, como les digo, que está sonando aquí al fondo, que dice que recuerdo cuando era un mocoso. Yo muy niño, mi hermano tocaba acordeón en la casa. Y ellos tenían un conjuntico, recuerdo de que la tumbada era un timbo de cartón. Y mi hermano trabajaba cuando eso en una empresa ya que le llamaban la Pinocho. Esa era la misma Coca-Cola. Y resulta que mi hermano, para que nadie le tocara el acordeón, para que nadie se la tocara, en esa, lo escondía en un cielo raso. Entonces yo estaba muy pequeñito, yo tenía aproximadamente como unos 7 años, yo esperaba de que él se fuera a trabajar y yo me montaba el cielo raso y se la sacaba a escondida, y así fue que aprendí a tocar acordeón a escondida. Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir. Porque mi vida es respetar a todo el mundo. Amo la música, sí. Y digo que hasta que yo pueda expresar música, lo haré.